El mercado laboral en Estados Unidos tiene todo un universo de oportunidades, no solo para los propios norteamericanos, sino además para los millones de inmigrantes que llegan de todas partes del mundo. Sin embargo, la misión de encontrar un espacio en la gran potencia para desarrollar el proyecto de vida no es nada fácil para las personas, quienes a diario llegan de otras naciones. Muchos contarán con suerte, otros se rendirán en los primeros intentos, pero muchos otros perseveran y logran por lo menos mantener vivo el sueño americano. Las labores de trabajo que por lo general llegan a cumplir los inmigrantes en Estados Unidos son las consideradas menores y de servidumbre, cuando se trata de los latinos principalmente. No obstante, no es la regla general, ni mucho menos es la constante. Existen extranjeros en Estados Unidos quienes, después de años y con el espíritu de la perseverancia, logran posicionarse y estabilizarse laboralmente. En medio de esas personas que conquistan el radicarse de buenas maneras en Norteamérica, están los que han luchado, los que a su llegada se fijaron las metas y trabajaron por ellas juiciosamente. Pero, contrario a esa dinámica, también se conoce a las personas que llevan sus proyectos elaborados desde el país natal y sencillamente van a exponerlos en Estados Unidos o en otros países desarrollados, donde creen que pueden lograr reconocimientos. Este es precisamente el caso que ahora nos ocupa en este espacio de Haciendo Patria. La historia de Nelson Enrique Moncada Sepúlveda, nortesantanderiano, quien se dedica a las artes plásticas, a la pintura y al acrílico sobre lienzo, y es bien reconocido con su arte en Nueva York, con trascendencia en Colombia y otros países del exterior, gracias al credo que le han brindado sus seres cercanos y que ha tenido por los medios de comunicación. Bueno, pues ya cuando a uno lo llaman los amigos a decirle, sí sabe que acaba de salir uno en el noticiero de RCN y uno, por estar trabajando, por estar pendiente de otras cosas, no se da cuenta de eso. Uno, wow, no puede ser. Sí, al otro día levantarse y ver que están los periódicos, en la página cultural de los periódicos colombianos, pues para uno eso es una gran emoción, ¿no? Ver que el trabajo de uno está siendo reconocido por los medios colombianos. Nelson Enrique Moncada Sepúlveda es colombiano nacido en Pamplona, norte de Santander. A muchos kilómetros de distancia de su patria y en medio de exposiciones de pintura que él lleva por Nueva York, recuerda con nostalgia y algo de orgullo que desde la niñez le corren por las venas las expresiones del arte. Dice ahora que se inició en el aprendizaje del diseño, basado en el color y en las formas abstractas, cuando estudiaba apenas primaria en su ciudad de nacimiento. Eso fue en Pamplona, en la Escuela de Música y Pintura Ramón González Valencia, que fue donde comencé a recibir mis primeras clases de dibujo artístico, mis primeras clases de diseño gráfico, de modelado, de escultura. En fin, desde ese preciso instante fue donde comencé a desarrollar un pensamiento más crítico frente al mundo del arte, a pesar de que estaba muy joven. Y ese deseo de aprender, de querer progresar y de querer avanzar cada día más, me hizo irme para Cúcuta, como a la edad de 17 años, a estudiar en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Norte de Santander, con personas mucho mayores que yo, a las cuales les agradezco mucho por todo ese conocimiento que me brindaron. Sin embargo, este proceso iniciado en Colombia tuvo para Nelson espacios de aprendizajes especializados fuera del país. También siendo muy joven y siempre contando con ese apoyo que encontró incondicional en la familia inmediata para perfeccionar lo que iba aprendiendo. Yo estudié en principio en la Escuela de Música y Pintura Ramón González Valencia de Pamplona cuando era muy joven, muy niño. Estudié artes plásticas. Después de eso viajé a la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, a estudiar en el Instituto de Cultura y Bellas Artes, de donde salí en 1997 y arranqué para Bogotá, ya decididamente a trabajar en el mundo del arte. Él ahora lo reconoce. Al nacer cree que tuvo marcado el camino, porque la infancia le fue mostrando esa inclinación por el mundo colorido, el que queda plasmado en obras,
las cuales los artistas pueden perpetuar, y las cuales Nelson Enrique empezó a escribir en su historia personal, siendo un niño. El mismo que desde ese momento encontró el combustible para encender el motor del éxito en sus papás y en sus hermanos, familia a la que siempre le ha guardado respeto, admiración y demasiado amor. Una infancia muy bella, con una familia muy querendona, con un padre que me apoyó siempre en todas mis ideas artísticas, una madre que siempre estuvo a mi lado, aconsejándome y apoyándome con ese cariño de mamá, unos hermanos que son de lo más bonito que me ha dado la vida, y un pueblo, una ciudad estudiantil, como lo es Pamplona, bonita, colonial, muy religiosa, con una educación muy formal y mezclada con la cultura y la educación. Desde muy niño supe que iba a ser artista, puesto que yo creo que lo primero que conocí fueron los colores, los pinceles, y fue lo primero que me sedujo. Nunca más volví a soltar los colores, nunca más volví a soltar los pinceles. Dibujaba todos los días, a todas horas. Y desde ese momento le dije a mi papá que yo iba a ser artista cuando fuera grande. Al lado de las personas que ahora en Nueva York admiran lo que Nelson Enrique trabaja y expone como pintor profesional, y ya con casi 5 años de continuo reconocimiento, este hijo de Pamplona saca tiempo para contar la anécdota, la que él considera lo dejó más marcado y que a la postre fue el impulso para emprender la carrera como pintor. Porque fue precisamente la palabra pintor la que, al llevar en tono alto y emotivo hasta donde su padre, causó una confusión que al final fue entendida y apoyada su escogencia con toda la mejor intención. Él pensó que yo iba a ser pintor de casas, como el señor que iba a pintarnos la casa en Pamplona, y me dijo: ¿va a ser pintor como Don Ramón, mijo? Le dije: no, papá, yo voy a ser pintor como Picasso. Entonces él se sorprendió y dijo: bueno, ¿y qué es lo que necesita? Yo le dije que me compre unos marcadores, unas tizas de colores, que quiero empezar a dibujar. Y así fue mi comienzo en el mundo del arte. Todo el fervor y la iniciativa que desde el primer momento le puso Nelson Enrique a la carrera no solo fue expresada en la casa materna, también hizo lo necesario para tenerla presente en las labores académicas, dentro del colegio donde se educó los primeros años. Allí no perdía tiempo ni espacio para demostrar la inclinación hacia el arte. En las prácticas, en los eventos y en general en todas las jornadas que se desarrollaran, él procuraba poner un toque de la inspiración que llevaba en su interior, para terminar por manifestarla ante compañeros y docentes. De esa manera, consideraba que iba abonando gran terreno en un lugar donde era clave dejar claros los propósitos que tenía para un futuro: ser un pintor artístico profesional y famoso. Bueno, era bien importante porque yo era de los niños que mejor dibujaban en el colegio, el que hacía todas las carteleras para la Semana Bíblica, para la Semana de la Patria, para todos los concursos y todas las semanas importantes dentro del colegio. Yo era el que hacía todo ese tipo de trabajo. Incluso ya cuando crecí, ya estuve en el bachillerato, yo hacía los murales en el colegio. Hacía los escudos, me mandaban a hacer muchas cosas los mismos profesores. Luego de los estudios de bachillerato, la decisión de Nelson Enrique para seguir adelante con el propósito de estudiar arte fue inmediata, por lo que se trasladó a Cúcuta y después a Bogotá, ciudades en donde empezó la verdadera formación profesional, al lado de grandes maestros y empezando a recibir excelentes críticas de los conceptos artísticos que tenía en el momento de apenas iniciarse en la pintura. Con satisfacción asegura que todo en la vida a él le gira en torno a su arte, a la necesidad de estar en los espacios en donde se difunden las expresiones de lo relacionado con la profesión, que él quiere complementar día a día, y rodeado de verdaderos maestros como los que hasta el momento ha tenido la fortuna de contar. Tuve un maestro llamado Carlos Cormani, el cual recuerdo mucho, puesto que era una persona muy cálida, muy
muy dada a hablar con la gente. Y él me decía, un día se detuvo detrás de un cuadro que yo estaba pintando, una copia de un cuadro de Edward Hopper, artista norteamericano. Yo estaba haciendo una copia de un cuadro de él. Y él me dijo, Nelson, ¿sí ves esa ventanita que estás pintando? Yo le dije, sí, maestro, ¿qué pasa con la ventanita? Yo pensé que me estaba quedando mal. Y me dijo, Nelson, no, esa es la ventanita que tenemos todos los artistas, por la cual vemos el mundo diferente a como lo ven los demás. Espero nunca permita que se le vaya a cerrar esa ventanita. Sí, sí, por supuesto. Seguí viendo por esa ventanita y aún sigo viendo por esa ventanita. Es una vida tranquila, en donde lo que más me preocupa es las exhibiciones que se realizan en las diferentes galerías de Bogotá, participar en la mayor cantidad de eventos que pueda, artísticos, ya sea en Bogotá o en cualquier parte de Colombia. Fue precisamente en Bogotá donde Nelson Enrique Moncada Sepúlveda tuvo la oportunidad de conocer las mejores galerías de arte y donde inscribió su obra como un trabajo digno de ser tenido en cuenta, de empezar a ser valorado por los más reconocidos calificadores de la pintura en el país. Con el tono tranquilo que se identifica y con un hablar pausado y calculado, Nelson recuerda las participaciones que lo fueron catapultando al éxito. Prácticamente empezando el siglo, se dio la apertura internacional para el trabajo profesional de Nelson Enrique Moncada. Todo lo sumado en Bogotá, más los contactos que tenía adelantados de personalidades públicas conocidas en los espacios y ciudades que había visitado para exponer sus pinturas, lo perfilaron para atravesar fronteras, para dar a conocer su estilo en exposiciones del extranjero. Después de haber como vivido ya varios años en Bogotá y haber participado en varios eventos en Bogotá, decidí viajar a Venezuela, puesto que tengo familia en Venezuela. Y estando allá, había un evento cultural y artístico en una ciudad llamada San Cristóbal, Venezuela. Y yo decidí ir a conocer de qué se trataba. Y en esas conocí a un señor que era en esa época el caricaturista del diario La Nación de Venezuela. Aparte de eso, él era el presidente de la Fundación Cultural Banfo Andes y me dijo que si yo tenía trabajo artístico para mostrarle. Yo en esa oportunidad había llevado una serie de fotografías y había llevado un portafolio con mi trabajo y al tipo le gustó mucho mi obra. Me pidió que si la podía traer a Venezuela para organizar un gran evento. Desde ahí comenzaron los acercamientos con uno de los bancos más importantes de Venezuela que se llama Banfo Andes, el cual estuvo muy receptivo a mostrar mi obra, y eso fue en el 2003. Se organizó un gran evento, mandaron a cerrar todas las calles de la cuadra, pusieron antorchas por todas partes, mi nombre iluminado en el banco, y bueno, fue el primer evento a nivel internacional en el que participé. Tras el éxito obtenido con su exposición en Venezuela, Nelson Enrique dio el golpe de suerte, el paso para tener más oportunidades en el exterior. Las personas que le brindaron apoyo en el país donde él tiene familiares, que fueron los propios funcionarios del gobierno central, además lo tuvieron presente para que trasladara sus pinturas hasta Nueva York, Estados Unidos, atendiendo el llamado que el mismo artista les hiciera mediante una propuesta de presentación. Gracias a esa exhibición que hice en Venezuela, que pues se dio el sueño de venir a los Estados Unidos, y fue porque conocí al doctor Juan Colorado, que en esa época era vicecónsul de Colombia en San Cristóbal, Venezuela, y él en el acto de inauguración se me presentó y me dijo, yo soy el vicecónsul de Colombia en Venezuela y te quiero felicitar porque veo que estás dejando muy buen nombre de Colombia en el exterior. Espero que me visites en mi oficina. Yo le dije, claro que sí, doctor.
y días después pasé por el consulado de Colombia en Venezuela a saludar al doctor y él me pidió que presentara mi portafolio y todas mis cartas de recomendación y todo lo que yo tenía como artista, que lo presentara en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en Bogotá, ya que yo vivía en Bogotá, que de pronto a ellos les podría interesar mi trabajo. Gracias al doctor Juan Colorado, yo llegué al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, presenté mi propuesta en asuntos culturales y meses después me llamaron a decirme que si estaría interesado en participar en una exposición en los Estados Unidos. Él mismo fue alma y nervio de la exposición que ya tenía visualizada para llevar hasta la denominada capital del mundo, siempre con el convencimiento de que lo que mostraría iba a tener la misma aceptación, o mejor aún, que la que tuvo en el país hermano Venezuela, en el año 2004. Se esforzó por diseñar obras pictóricas sobre lienzo, tratando de superar las temáticas que ya lo identificaban por lo menos en Colombia. La exposición se organizó en el Consulado General de Colombia en Nueva York. En esa época el cónsul general era el doctor Jaime Buenahora Febres Cordero, cónsul general. Y él aceptó que yo como artista viniera a representar a Colombia en Nueva York. Todo a la vida de Nelson Enrique empezó a llegar como él lo soñaba, aunque fue superior la realidad que en ese momento estaba viviendo, porque aunque ya tenía en sus manos la invitación y todo el trámite para la exposición en el Consulado de Colombia en Nueva York, solo se vino a dar cuenta que era toda una meta cumplida cuando abordó el vuelo que lo llevaría a Estados Unidos. Algo todavía increíble en la memoria del artista colombiano. No, pues la emoción fue muy grande. Yo, la verdad, no creía que eso se pudiera dar en un principio, pero ya cuando el avión arrancó, yo dije, bueno, ya llegué a Nueva York, ya hay que hacer las cosas de la mejor manera. Y cuando ya puse los pies en el aeropuerto John F. Kennedy, sentí la distancia y sentí pues, que había llegado para hacer cosas grandes. De nuevo recorriendo las calles de Nueva York, ahora con un estilo más enriquecido, con aplicaciones de otras técnicas y con muchos otros reconocimientos dentro de la carrera de pintor artístico, Nelson recuerda cómo fue la participación que hizo esa primera vez en el extranjero, en un país donde conseguir el triunfo consideraba que no era fácil, pero que a él rápido le llegó. Después de esa exhibición en el Consulado de Colombia, decidí presentar mi trabajo como manera de propuesta ante el Consulado de Venezuela, puesto que supe que había una convocatoria para una exposición que se iba a hacer de carácter internacional en el Consulado de Venezuela en Nueva York. Y como yo estaba en Nueva York, decidí pasar mi portafolio, presentar todo lo que necesitaba y me llamaron a decirme que el año entrante, o sea en el 2005, se iba a organizar una exposición con artistas latinoamericanos y norteamericanos, que si estaba interesado en participar. Entonces, por supuesto, yo les dije que sí y en el 2005 regresé a Nueva York con una nueva obra a seguir haciendo patria. Esa exposición estuvo conformada por 20 cuadros, 20 obras de diferentes tamaños, de diferentes formatos, hechos todos en óleo sobre lienzo. La temática en esa época era el erotismo, la sensualidad, la pasión y se tituló Nelson Moncada individualmente erótico. Fue una exposición que estuvo, bueno, muy bien organizada por el Consulado de Colombia y a la gente le gustó mucho, tuvo mucha receptividad por parte del público, de la gente que asistió a la inauguración, al acto de inauguración y duró un mes. Y bueno, creo que dejé muy buen nombre del arte colombiano en Nueva York. Ahora que Nelson Enrique Moncada Sepúlveda ganó el espacio grande de Norteamérica para seguir creciendo en el mundo del arte como protagonista de obras plásticas y pinturas sobre lienzo, no solo se siente agradecido, sino comprometido con el futuro y con lo que tiene que hacer para mantener viva su imagen y poder brindarle a quienes lo admiran lo mejor de él como persona y como artista. Los reconocimientos ya caminan al lado de su carrera y por eso mantiene satisfecho.
La llegada de nuestro artista colombiano Nelson Enrique Moncada Sepúlveda a los Estados Unidos contó con una suerte distinta a la de muchas otras personas del común, quienes salen del país a tratar de mejorar la situación socioeconómica o a prometerse mejores posibilidades de vida. Él, con su proyecto ya adelantado y bajo el brazo, empezó a sembrar en tierras distintas a la de su norte de Santander. En el momento reconoce que todo se le ha presentado con mejores perspectivas. Es bien curioso porque bueno, yo no he venido con esas intenciones de conseguir trabajo ni nada de eso, sino he venido con las intenciones de mostrar mi obra, de mostrar mi propuesta artística, de poder clasificar en algún salón, de poder estar con alguna galería. Obviamente para mí ese es mi trabajo y he vivido siempre del arte, no he hecho otra cosa más que pintar, hacer fotografía, hacer instalación, todas las propuestas que estén relacionadas con el tema del arte. Pero pues saber que uno ha podido mantenerse durante tantos años por medio del arte, creo que lo hace a uno sentirse bien y decir, bueno, creo que voy por el camino correcto. Dentro de las metas de nuestro compatriota en los Estados Unidos está la de poder encontrarse con sus coterráneos para socializar y poner en común cosas de la cultura que se ha quedado en Colombia, de la que salieron a conquistar otros espacios y la que seguramente va a tener la oportunidad de ayudar. Porque esa es la mira, hacer eventos mediante los cuales él pueda retribuir lo que ha recibido, especialmente de los paisanos colombianos, en el poco tiempo que lleva de colonizar con su arte a la comunidad gringa. Más que todo como el apoyo moral, como el apoyo de sigue adelante, sabemos que tu obra es buena, no desfallezcas, más que todo es como el apoyo moral. Algunas personas han aportado pues como su aporte económico, lo han hecho con mi trabajo, han comprado mis cuadros, personalidades pues importantes dentro del mundo de la política, de los negocios, tanto en Colombia como acá en los Estados Unidos. Siempre se reciben, como te digo, voces de apoyo, voces que lo incitan a uno a seguir adelante, a no desfallecer. Dentro del mercado que abrió en Norteamérica, Nelson Enrique ha podido vender bien sus obras. Incluso lo ha hecho con personalidades. Y además, en su plan de hacer patria de manera verdadera y como aporte de homenaje a los colombianos que están en Nueva York y en general en todos los Estados Unidos, hizo donaciones de cuadros pintados por él, que involucran dentro de su temática mucho del amor patriótico que por Colombia lleva en el corazón. En principio quisiera decir que en el 2004 yo le hice una donación al Consulado de Colombia en Nueva York, una obra titulada Colores Patrios, que hace parte de la colección permanente de obras del Consulado. Después de eso, Álvaro Córdoba, que trabaja desde hace muchos años en vicepresidencia del Citibank y es colombiano, él dice que él es uno de mis grandes admiradores y también es coleccionista de mi trabajo. Él ha comprado varios cuadros míos. Juan Esteban Orduz, presidente de la Federación de Cafeteros de Colombia en Nueva York. El cónsul general de esa época, el doctor Jaime Buenahora Febres Cordero. El señor Guillermo Piernagorda, que ha sido una parte fundamental en todo este proceso desde que yo llegué acá a los Estados Unidos por primera vez. Gran amigo mío, lo estimo mucho. Muchas personas que se le van a uno en este momento. Así, Nelson Enrique Moncada Sepúlveda es otro colombiano más que en Estados Unidos de América trabaja la profesión que aprendió para hacer patria por todos los colombianos que ha tenido la oportunidad de encontrarse fuera del terruño donde nació. He intentado hacerlo por todos los medios. Siempre he querido dejar el nombre de Colombia muy en alto y me he esforzado. Cuando ustedes hablan de estar haciendo patria, creo que de una u otra manera lo he estado haciendo, porque muchos artistas colombianos que se han dado cuenta del esfuerzo y del sacrificio que he hecho para poder llegar a los Estados Unidos y mostrar mi trabajo en diferentes escenarios y luchar contra viento y marea para poder figurar en las galerías o en los espacios culturales, ellos me dicen que gracias a mí es que ellos están pintando cada vez más, están trabajando cada vez más para poder llegar algún día con su trabajo acá a los Estados Unidos y hacer
lo que estoy haciendo o mucho más. De pronto para muchas, sí, para algunas generaciones que vendrán detrás mío y que sabrán que al igual que yo, muchos artistas nos hemos esforzado para dejarles un espacio y dejar un buen nombre de Colombia en el exterior, para que ellos vengan a mostrar también su trabajo, me parece que sí. No desfallezcan con sus sueños, hay que seguir adelante. El que no sueña no vive, pues hay que seguir soñando. Y si están acá, tengan la plena certeza de que algún día van a regresar a su patria y van a poder disfrutar de las montañas colombianas, de un buen café colombiano y recordar todo lo que hicieron con una sonrisa en los labios y con el brillo en los ojos.